Dice, si esos dos puntos pertenecen al gráfico de la función lineal, entonces el criterio de la función inversa es, vamos a ver, vamos a darle vuelta a los pares para que me quede la función inversa, menos 3,1 y 7, menos 4. Entonces, mod es 5, 1. Tengo menos 3, 1 y 1. Tengo 7, 1 y menos 4. Eso me va a dar menos 1 medio. Acá tengo menos 1 medio, acá tengo menos 1 medio. Y me va a dar menos 1 medio de nuevo, por lo tanto la opción D sería la opción correcta.